Hola, hola, querida familia, te comparto la oración de la noche. Pidamos la protección, la paz y la tranquilidad que solo viene de Dios, por medio del Espíritu Santo. Señor, danos un descanso tranquilo para renovar nuestras fuerzas y poder levantarnos con la energía necesaria para el siguiente día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Piedad de mí, oh Dios, por tu bondad. Por tu inmensa ternura, borra mi delito. Lávame a fondo mi culpa, purifícame mi pecado. Pues yo reconozco mi delito, mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé. Lo malo a tus ojos cometí, porque seas justo cuando hablas e irreprochable cuando juzgas. Mira que nací pecador, culpable me concibió mi madre. Y tú amas la verdad en lo íntimo del ser, en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con hisopo hasta quedar limpio, lávame hasta blanquear más que la nieve. Devuélveme el son del gozo y la alegría, se alegren los huesos quebrantados. Aparta tu vista de mis errores y borra todas mis culpas. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un espíritu firme. No me rechaces lejos de tu rostro. No retires de mí tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñar a los rebeldes sus caminos y los pecadores volverán a ti. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Que Dios te bendiga, querido hermano, que tengas un buen descanso. No te olvides de compartir esta bella oración para que más personas conozcan de Dios y de su Iglesia. Dale me gusta y suscribirte para que no te pierdas los próximos videos.